Vamos entonces a hacer un repaso sobre el caballo, el monumento ecuestre en la historia del arte. Y antes de empezar a entrar en Argentina, vamos a hacer un recorrido en la historia del arte universal. El caballo como monumento ecuestre va a aparecer ya en la antigüedad clásica, ¿no? En Grecia. Por supuesto que el caballo está presente, como dijimos, en la prehistoria, en Mesopotamia, pero fundamentalmente lo vamos a ver a partir de la antigüedad clásica, a partir de una estatuilla que se encontró Alejandro Magno a caballo, que se interpreta que es una reproducción de una gran escultura ecuestre que en el periodo helenístico ya había en Grecia, de Alejandro Magno. Entonces, este recorrido me gustaría hacer un recorrido muy breve, ¿no? Porque nuestro tema, vuelvo a decir, es el patrimonio público en nuestra ciudad, en nuestro país. Pero siempre es bueno ponernos en el marco de la historia universal, ¿no es cierto? Entonces, empezamos con este recorrido, recordando que ya en la prehistoria, si bien no hubo monumentos ecuestres, el caballo va a ser una figura importante desde el punto de vista simbólico. Baste ver las cuevas de Lascaux, en el sur de Francia, donde vamos a encontrar caballos. Desde el punto de vista, se dice que ritual, se dice que el arte prehistórico de las cavernas es operocéntrico, que encontramos esta superposición de caballos porque una vez que se termina el ritual de pintar un caballo, el caballo no se pintaba para ser visto después, sino era el rito en sí mismo, la operación en sí misma lo que importaba. Entonces, no había ningún problema en si se hacía otro rito a posteriori superponer caballos, ¿no? Es la explicación de la superposición de imágenes que tenemos en muchas cuevas prehistóricas. Ya está presente el caballo. Recordemos que el caballo es una invención humana, ¿no? Del hombre, ¿no? Que el caballo es un animal doméstico, por lo cual yo acá les traje un libro sobre los animales domésticos que son una invención humana, ¿no? El perro, el gato, el caballo, la vaca, ¿no? Que producto de la manipulación que hizo el hombre cuando comenzó a desarrollar la ganadería a partir de la edad de los metales, o a partir mucho antes también del neolítico. De manera tal que el caballo es una invención humana en sí mismo, ¿no? Entonces, acá les hablaba de, con esta breve referencia a la figura que se encontró de medio metro de alto de Alejandro Magno, donde se supone que había una gran escultura ecuestre que le brindaba homenaje, ¿no? Avanzando al gran periodo que nos va a interesar a nosotros, que es el Renacimiento, encontramos un antecedente en Roma, que es el monumento ecuestre Marco Aurelio, que tiene una gran significación para la historia del arte, porque ahí encontramos todo un simbolismo, tanto en el aire del caballo, que avanza al paso, como en la actitud, en el lenguaje del cuerpo del emperador, ¿no? Entonces, a partir de esta figura de Marco Aurelio, que perduró durante siglos, porque durante la Edad Media se interpretaba que era un monumento a Constantino, entonces no se lo destruyó como gesto de lucha contra la idolatría, se lo conservó, pero finalmente se llegó a la conclusión que es Marco Aurelio, el emperador filósofo, donde analizando la figura de esta escultura ecuestre encontramos el general, el emperador victorioso, con una actitud, ¿no?, de misericordia frente al vencido. Entonces, a partir del análisis de la figura de Marco Aurelio a caballo, de la figura ecuestre de Marco Aurelio, vamos a encontrar que es muy fértil el análisis tanto del caballo como de la figura humana desde el punto de vista simbólico. El lenguaje del cuerpo, del caballo y del hombre nos va a hablar mucho del homenajeado y del momento que se haga el acto conmemorativo, ¿no es cierto? Bueno, hay que decir algo de entrada, porque es muy importante mencionarlo, que nada tiene que ver esto, el análisis del lenguaje del cuerpo, del caballo, como de la figura humana, con de las cosas que andan circulando por los blogs, que eso yo, para mí es detectar cuando un alumno no estudió, cuando me hablan de las patas de caballo y si murió en combate, si murió el homenajeado en distintas circunstancias, ¿no? Nada más caprichoso y superficial que ese análisis, que de acuerdo a las patas de caballo encontramos alguna explicación desde el punto de vista histórico del personaje. Entonces, los blogs no tienen nada que ver con la realidad, es totalmente aleatorio y arbitrario y muy atractivo para la gente común que no se interesa en profundizar en estas cuestiones.
Pues es una formulita. Si el caballo tiene la pata levantada, murió de tal forma. ¿Sí? Nada de eso, es cierto. ¿No es cierto? Descartémoslo nosotros que queremos ir un poquito más allá de la navegación superficial por la web. Entonces, sí nos interesa analizar el lenguaje del cuerpo del homenajeado y del caballo. Ya decimos, el hecho de que Marco Aurelio esté con un brazo extendido en señal de misericordia nos habla de un lenguaje del cuerpo. La misericordia es un lujo que se le puede permitir las personas realmente poderosas. Cuando tenemos miedo ante una situación, cuando tenemos miedo de, o nos sentimos inseguros de nuestro poder, gritamos, nos enojamos. Cuando nosotros estamos seguros de nuestro poder y de nuestra situación frente al mundo, nos podemos dar el lujo de la misericordia, ¿no? Ese es el mensaje de la figura ecuestre de Marco Aurelio que podemos aplicar a otros órdenes de nuestra vida, ¿no? La gente que está insegura de sí misma suele ser la más violenta o la que quiere hablar a través de la violencia, ¿no es cierto? Entonces, la misericordia como un lujo que se permite el que tiene el poder consolidado. Ese es el mensaje de la figura ecuestre de Marco Aurelio, que también podríamos hacer una historia de las distintas ubicaciones donde fue circulando la figura. En el Renacimiento, el mismo Miguel Ángel diseñó en Campidoglio toda una plaza, un diseño geométrico muy interesante, en cuyo centro estuvo durante mucho tiempo la estatua ecuestre de Marco Aurelio. Ahora está protegida dentro de un museo, ¿no? Donde se lo puede observar con toda tranquilidad y protegida de las incumbencias de la intemperie, de los problemas de la intemperie. Bueno, avanzando en este rápido análisis, en la Edad Media está la figura del caballero medieval, de manera tal que no encontramos figuras ecuestres, digamos, que sean monumentos en sí mismos, pero sí los vamos a encontrar integrados a monumentos funerarios o a iglesias. En este caso, la catedral de Bamberg, encontramos el jinete de Bamberg porque realmente no hay acuerdo a qué figura representa, pero también encontramos, ¿no?, un homenaje, suponemos que es un rey, suponemos que es un noble, ¿no? Encontramos el homenaje en la figura ecuestre, que bueno, está apoyado en el muro de la catedral, pero es un monumento ecuestre en sí mismo porque tiene volumen. Encontramos aquí también en la Edad Media la figura del caballero por sobre monumentos funerarios, en este caso formando parte de un entorno religioso. Pero como dijimos antes, el gran momento va a ser el Renacimiento.